Para terminar, mi Marquito, dime. Dos preguntas cada quien. Ya, ten vámonos. Una, ten dos, papá. Dale. Ten. La que tiene una rota de aquí. ¿Sí sabes leer, burro? No, ¿me ayudas? Vas. ¿Empiezo o vas? Vas. ¿Qué piensas de Francisco Chacón y por qué se pelearon en redes? No, a ver, es que él, cuando éramos compañeros, era muy informante a la prensa. No era, no hacía era grupo. Oreja, era oreja. Era traicionero. Okay. Man, o sea, como él se hacía simpático con gente de prensa para hacerse fama arbitral. Cuando había cosas que hacíamos internas de árbitros en momentos importantes, este filtraba la información. Por eso para mí no es fiable. ¿Hay algún árbitro que tú admires a nivel mundial? Sí. ¿Pierluigi Collina? No. Pierluigi Collina es políglota y está simpático, ¿no? O sea, está rarito, ¿no? De carita peloncito. Está rarito. Déjalo. Ahí te va. Pero no, para mí. Déjalo. Para mí. Ah, sí, que fue mi compañero del alma y hermano del alma también, Kakir, el turco. Sakir. Kakir, Kuiper o Nishimura, el japonés. Horacio Elizondo, Elizondo para mis crack. ¿Cuál ha sido la decisión que hayas tomado sobre el campo y que después te hayas dado cuenta de que te equivocaste? Un Cruz Azul Toluca, expulsé a Talavera y a creo que a Cervantes, a los dos porque vi patada. ¿Con dos tarjetas también? Sí, no, roja. Esa fue rara, porque veo que sale uno con la patada y el otro también, y los dos se pegan por una patada. Pero después me di cuenta que fue un horrible partido, salió mal, todo me fue mal. No salí. Sí, no salí bien. O sea, fue una exageración. ¿Hay partidos arreglados en el fútbol mexicano? Yo creo que no hay partidos arreglados en el fútbol mexicano por parte de los árbitros. Por parte de los árbitros, yo hablo de los árbitros. De lo demás no lo sé. ¿Te tocó alguna vez sospechar que algún árbitro arreglaba un partido? No. A ver, de árbitros no. Te voy a decir una cosa. Nosotros, en la FIFA, tomamos cursos con la Interpol. Eso la gente no lo sabía. No. Nosotros tenemos la facultad, no sé ahora, nosotros tenemos la facultad de tener un número, yo cuando era árbitro mundialista tal, si yo veía un partido raro, extraño de comportamientos, de que ahí se me fue el balón, ¿no? Y se ataja aquí, el balón le pasa por acá, o cosas raras, sí. Tú podías denunciar. Como árbitro, eras el vigilante para avisar posibles comportamientos extraños en el juego. Yo teniendo un compañero como el burro, ¿no puedo usar ese número? ¡Vete a la mierda! Te amo, por último, te amo. Dime una cosa, dime por último. Dice, más o menos tiene que ver con lo que acabas de preguntar. Revela el nombre de algún árbitro mañoso. Aquí está. ¿Mañoso en qué sentido? Pues no sé en qué sentido. Mañoso. En la cancha. A ver, ¿pero mañoso malintencionado o mañoso de otra cosa? Intencionado. No, a ver, mañosos de que tiene recursos detrás, pero no se compromete mucho con la regla, pero sale bien esos partidos. Sí hay. O sea, no, a ver, otra vez. A ver, mañoso de que no aplica las reglas de juego, pero tiene una forma de gestionar simpático, que le agarra cachetita al jugador. Sí, el cantante. Un tío bueno. El cantante Guerrero. ¿Quién? El cantante Guerrero no ahorita con las reglas, no se las sabe, o sea, no las aplica. Ah, pinche, ¿qué crees el cantante ese culero? Ves a todos si le creen. No es cierto. Sí. El señor cantante le mando un gran abrazo. Bueno, yo también lo quiero, pero nunca, yo sé. No, sí, pero no nos acuchilló en el Azteca contra Monterrey, güey. Sí, se la mandó. Y el único árbitro que yo recuerdo que se fue extrañamente, y nunca he sabido por qué, pero no tuvo el valor de aguantársela. ¿Leanza? No. ¿Por qué no? Ese señor yo lo conocí. ¿Leanza? Yo lo quería mucho. Que murió de cáncer. Sí, yo lo quería mucho. Pero ese es un rumor, pero que yo hablo de mi época que hoy analiza en televisión y trabajaba contigo. Pero ese hombre no tuvo aguantó la presión. Le salieron de grabaciones extrañas y se fue. Entonces cada quien sabe por qué se fue. Oye, tú conociste a Dorantes y a todo eso. Sí, claro. El mayor Mario Rubio. Sí, Don Mario, lo quiero mucho. Él fue el que me dio la oportunidad en el metraje. Me sacó de Tepic a los 17 años. Bueno, Don Mario Rubio. Bueno, ya llégale, ¿no? No. Señoras y señores. A partir de ahora, anuncio oficial a la saga. Me acaba de decir la señora de la Micha. Sí. Que el señor sale. ¡Sí! Mierda este programa. Sale a descansar porque no van a dar la terapia de ocupacional. Te queremos agradecer. Señoras y señores, estar aquí con un hombre te queremos. Derecho, honesto, mamón por las tarjetas, guapo el hijo de la China en su momento, pero esto de las dos tarjetas es una mamada. Gracias, mi querido Marco Antonio. Marco, un privilegio tenerte. Gracias. Morales.